Ella es el tesoro más preciado de Exceso, la joya más codiciada. Y esta noche es la última con nosotros. Por eso quiero que la reciban con un fuerte aplauso, como una diosa. ¡Ella es Kiara! Saca al mascota de Exceso, Mike. Decirle que no vale la pena morir por tan poco. Que la próxima vez que lo vea vendiendo piedra en este lugar, voy a sacarlo personalmente. Papi, ¿me escuchas? Juanito. ¿Y quién más? ¿Cómo van las cosas por Miami? Estaba muy bien encaminado, papi. Bueno, como no habías venido a visitarnos, aquí las chicas te están extrañando. ¡Mándamelas! Hasta pensé que me habías olvidado. Todo lo contrario, mi querido papi. Acá todo empezó a lo jodido, fíjate, pero bueno, algún día te cuento la historia. Ahorita te quiero hablar de negocios, cabrón. Mira, antes de empezar con los negocios, hay un tipo que está haciendo preguntas. Un tal Romo. Sí, yo sé quién es ese tipo, pero usted no se me preocupe, compadre. Mira, que ahorita la aviso a Sandra y ella se va a encargar de todo. No quiero que me vinculen con vos, ¿sabes? No quiero saber nada de tus vergueros. No es nada personal, ¿pues entendés? Si no pudieron averiguar absolutamente nada cuando todo sucedió, ¿qué van a averiguar ahora después de tanto tiempo? ¿Es con vos o con el jefe del sector en donde estás? Me extraña, papi. Está hablando con el nuevo jefe del sector. Tan pronto. A veces hasta a mí me sorprendes, patojo. ¿Quién fue mi maestro, pues? Tenemos el dinero. Muy bien. Parece real. Vámonos de compras. Chero, ¿cómo le va? De hecho, muy bien, señor. Llegó mi mensajero. Sí, señor. Claro. Por supuesto. ¡Gordo, por favor! ¡No, gordo! ¡No! ¡No! Yo soy el dealer. El macizo. Pusher. Todos los días.
tenía para empujar esta babosa. Pero no te preocupes, mi reina. Ahorita nos damos un beso en el mismito infierno. Una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos, me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Pero tiene que hablar con su esposo y tratar que él inicie el tratamiento también. Podemos ayudarlos a salir adelante. ¡Cerota! Esa babosada es un invento del centro de salud para ver qué pisto nos sacan. ¡Babosadas! O vos te metes con hombres mientras yo estoy trabajando. Por Dios, que yo nunca te he hecho nada malo. Lo único que he hecho es cuidar a la Lucía para que vaya a... Y mientras ella está en la escuela y yo trabajando, ¿vos qué? ¿Ah? Mira. A mí no me vas a decir que los del centro de salud saben más que uno. ¿Entendés? Verte, Cine. ¿A cuánta gente has visto vos que tenga esa babosada? O sea, son puras pajas de los capitalinos. Pero si así hice los exámenes y me dijeron que vos también tenés. Adelante. Con permiso, señor ministro. Usted sabe que el comunismo es un delito. Creo que no le entendí. Y no me venga a decir que usted no es comunista. Señor ministro. He llegado a entender que nuestro pueblo no quiere las cosas por bien. Como dice el señor presidente, la ciencia entra por él. De modo que no quiero que venga con esas sus teorías para hacer algún tipo de cambio social. Mejor, ¿por qué no es un trabajito acerca de la nueva escuela para los indígenas? Usted sabe de eso. Sí, señor. Y si no le parece mi consejo, pues allá usted. Piénselo. ¿Algo más, señor ministro? Por ahora no. Retírese. Con permiso. Gente, ¿cómo vas? No me digas que no te llevó el traje otra vez. ¿Y el casco? Esto es el colmo, hombre. Porque sea mi ahijado no significa que le tolere todas sus babosadas. Si sigue así me va a encontrar. No te preocupes. Agarro el helicóptero y te lo llevo.
muchachos. ¿Ya terminando? ¿Y qué? ¿Ya está todo listo? Lo que me faltaba. Mira cómo venís. Te lo dije ayer. Sí, ya sé, hombre, pero ya estoy aquí. Mira, más te vale que corras bien el día de hoy o será el último día del equipo. ¿Entendés? Sí, hombre.